Steven entrando hola un saludo muy grande y um, bueno alguien más estaba ya creo que Santi no lo he saludado y también lo vi al principio iniciamos con había puesto yo aquí la imagen de de el libro los días azules uno de los libros quizás más melancólicos pero también con una manera muy bella de hablar de eh, la niñez de la forma en que lo recuerda, de la forma en que recordaba a sus abuelos, a sus tíos, a su familia en general. Pero bueno, ahorita vamos a hablar eh, un poco más de su literatura, de sus libros, y yo quiero iniciar como siempre para ir descartando lo fácil, eh, ya que vamos a hablar de este personaje, de este escritor antioqueño, eh, que da tanto para hablar, que es tan polémico y que a todos para gusto y disgusto... Eh, lo leen y que les encanta y, los de y lo detestan, pero que ahí está y que ha vuelto a Colombia eh, para mí pues para suerte nuestra para volver y seguir eh, despotrincando este país, como lo hizo hace poco en una serie de eh, una serie de artículos que escribe en torno a la pandemia. Pero bueno, en fin, y me gusta mucho hablar de él porque es uno de los autores que yo más quiero, así como alguna vez hablé de Carlos Castanea y vendrán otros autores, por supuesto, que, que hacen parte pues del gusto y eso que lo descubrí más bien tarde, eh, lo descubrí y lo descubrí por un ámbito, eh, por, por un, un área de o una, un. En lo que es, por lo que él es más popular, que es por la literatura, y que definitivamente fue lo que en últimas me atrajo. Lo descubrí más bien como ensayista, por supuesto ya había oído hablar de él, pero ya para ese entonces, estoy hablando hace aproximadamente unos diez años, él, eh, se me había quitado muchísimo el gusto por la literatura. Yo en realidad siento un profundo fastidio en general por la literatura en general. Y es raro porque yo escribo cosas, me gusta escribir cuentos, me gusta eh, escribir eh, poesía y me gusta escribir eh, eh, ensayos y cosas, ¿no? Pero, pero siento que hay una, una cosa muy artificiosa en ella y sin embargo, a pesar de todo, me arrojé a leerlo. Me arrojé a leerlo, como les digo, como ensayista y eh, por supuesto me cautivó y... Um, porque necesitábamos ese tipo de voces. Y que al día de hoy, eh, para muchos, tal vez pueda parecer un poco repetitiva canzona. Pero lo que olvida muchas personas es que eh, Vallejo dijo esto cuando eso no se podía decir. Tal vez muchos repetimos, lo decimos, hablamos de esa forma un poco brusca, grosera. Eh, tal vez algunos. Eh, eh, tal vez algunas cosas muy. Eh, muy ¿Cómo decirlo? Que nosotros a la hora de leerlo y de abordarlo eh, pensamos muchas veces así, pero no tenemos hay veces los elementos literarios eh, con suficiencia como para decirlo de esa manera en que él lo presenta, entonces él lo dijo en una época donde este tipo de cosas no se podían oír hoy digamos que eh, estamos saboteados del exceso de ironía de sarcasmo, eh, la gente por a todo quiere hacer el mejor chiste la, la forma más digamos del humor negro más fuerte que se pueda expresar y dar él lo hizo cuando eso era casi que impensable decirlo en Colombia ¿no? donde no solo mataban a la gente por eso cosa que él lo llevó al exilio como veremos eh, agotado además porque a nivel cultural eh, Colombia eh, pues no estaba en nada como no sigue estando en buena parte aunque por supuesto se han hecho avances gracias al empuje que mucha gente ha hecho en el cine en la música en la literatura y sí, como dice dice acá, algunos artículos muy poco, muy poco precisos sobre la pandemia. Sí, eh, era, son artículos más bien furibundos de él, donde hace una serie de apreciaciones no muy, no muy justas, pero eso es parte de, de cómo él es él. Uno aprende a conocerlo. Es eh, Fernando Vallejo, es de los autores, que a mí personalmente uno aprende a quererlo y a entenderle su terquedad. Y se vuelve muy familiar. ¿No? Y se vuelve muy familiar porque él expresa eh, la necesidad de, de hablar de la familia, de hablar de lo propio y de no verlo como un elemento menos, menos interesante. O sea, él a pesar de que viajó por el mundo, de que conoció el mundo, para él no es menos interesante Medellín que, que París. Para él no es menos importante un pueblito, la finca de Santanita, que es protagonista en muchas de sus novelas, que que Roma, por ejemplo. Es decir, eh, para él la miseria humana está en todo lado, ¿no? Y, y, no, y no tiene alcurnia y no tiene abolengo y, y en cualquier lugar y en cualquier momento en que él vea la hipocresía humana y que vea que allí hay algo que tenga que denunciar, pues lo hará. Entonces, esa es la manera en que él lo hace. Pero bueno. Vamos hoy a hablar un poco del autor, voy a hablar de manera general, por supuesto diré las cosas más eh, evidentes y que a todos pues lo podemos conocer y buscar en cualquier fuente de información, eh, porque pues vamos a iniciar por lo general por supuesto, como para tener una suerte de idea y sobre todo porque... Por, porque yo me voy a basar ya cuando hablé propiamente desde mi voz y desde la forma en que voy a abordar eh, esta lectura o esta lectura que yo he hecho sobre Vallejo, pues lo haré a partir de los libros que he leído que no son todos, ya se les mostraré cuáles son, eh, de hecho aquí me faltan dos que no los tengo aquí en este apartamento. Eh, pero que me han ayudado a entender mucho eh, esta, esta voz tan interesante y sobre todo una voz que sabe escribirse a sí misma y eso es importantísimo, ¿ya? Quizás junto a Borges, junto a Kafka, junto a, eh, en términos literarios, junto, junto a Mujica y la Inés que son... Eh, los autores que yo más prefiero en términos de la prosa es quizás uno de los que más me ha ayudado a construir a mí mismo mi propia escritura. Y eso es valiosísimo, además porque él conoce muy bien las formas literarias y las reproduce y se aprovechan, y las sabe aprovechar muy bien, y, y sabe cómo guiarlo a uno en ese proceso de lectura y también de escritura. Yo siempre que leo, ahorita que lo volví a, a leer. Eh, me provocó a escribir y eso es muy chévere, me provocó escribir porque eh, abre el apetito de la escritura, eh, entonces eh, es muy importante que cuando uno aborde un, un, un escrito, un autor, ese autor lo invite a no pensar como él mismo, sino que lo lleve más lejos de lo que él mismo pudo lograr y pudo llegar a ser, y eso es muy chévere con Fernando Vallejo. Bueno, Fernando Vallejo, en realidad el nombre completo de él es Luis Fernando Vallejo Rendón. Y ojo con ese apellido al final, el rendón, porque va a ser protagonista de sus eh, jocosas eh, eh, comentarios, porque él habla de que lo, él, como el, el rendón es el materno y él no es que tuviera una buena eh, relación con la madre, según parece, no tiene unos buenos recuerdos, según lo deja eh, consignado en el Desbarrancadero, una de sus obras más interesantes y por la cual gana un premio, y ahorita hablaremos de él. Eh, y hago énfasis en el Rendón, porque él dice que, que por ahí le viene el lado bruto, ¿no? Entonces, que, que esos eran los, los genes eh, malos, los tenía allí. Pero bueno, este entonces por eso él se hace llamar simplemente Fernando Vallejo. Pero el nombre completo de él es Luis Fernando Vallejo Rendón. Él nace en la ciudad de Medellín el día 24 de octubre de eh, 1942. Él es conocido por supuesto por ser escritor, por ser cineasta, eh, también por eh, biólogo y eh, ha hecho cine. Se nacionalizó, como les decía, en, en México. Creo que no, no sé si lo había comentado, pero él se nacionaliza en México y eh, aunque renunció a la... ...en uno de esos arrebatos eh, de contradictorios que él mismo dice tener... ...renunció a la nacionalidad colombiana... ...cosa que tuvo que volver a pedirla tiempo después... ...por una determinada situación de salud... ...él es hijo de uno de los siete... Eh, ...de siete que tuvo el... Eh, ...el ex senador conservador Aníbal Vallejo Álvarez... ...era un miembro del directorio conservador de Antioquia... ...y... Eh, ...y su madre pues que no la trata muy bien en las obras... Y hay veces le dice Liita y en el desbarrancadero le llama La Loca. Y por mil cosas que ella representa y hace. Y que me parece más bien eh, una forma de transfigurar un poco el país de donde él viene, donde él vive y como él lo recuerda. Eh, él es muy reconocido también por tener un amplio conocimiento del mundo musical. Y él personalmente se lamenta de no, haber conocido, de no haberse dedicado a la música como tal y eh, se lamenta porque dice que él no tiene música en el alma que él simplemente se volver un, un repetidor un intérprete pero que él quería era haber compuesto música no lo hizo y llegó a estudiar bastante a, como aficionado pero a tener cierta destreza eh, en el piano y eh, también en el eh, me parece que en, en el clarinete si no estoy mal y eh, es fascinado por supuesto por las obras de Chopin, de Mozart, de Gluck, de Richard Strauss que son como los que más le eh, representan sin embargo como y parte de esa, de esa forma en que es él también la contradicción está allí fuerte o no contradiccional o al menos unos polos distintos y opuestos la música que más lo mueve a él es la popular especialmente aquella que venía de México en ese entonces entonces Leo Marini eh, los panchos, la música del bolero que al principio detestaba, como él dice, pero que aprendió a amar en las calles y en los bares de, de Medellín junto a sus múltiples amantes, pues fue música que con el tiempo, como él dice, entró en su alma y lo llenó, por supuesto, y también llena las páginas de sus libros. Eh, bueno, él estudió eh, tres, eh, un año al menos en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia. Allí en Bogotá, eh, cosa que abandonó y que con el tiempo fue de galardonado. Con un honoris causa, nada más ni nada menos que de aquella facultad de filosofía que él había abandonado cerca del primer semestre o el segundo semestre. Y en, un, eh, en el discurso que él, de, él recibe, cuando él recibe ese honoris causa, eh, de una manera muy jocosa, explica: pues que si a él lo van a premiar como honoris causa, pues que qué lástima de, de facultad de filosofía, ¿no? Entre otra serie de cosas que llega a decir. Decía además, eh, un año después, abandona filosofía como tal y se licencia en biología. En la Universidad Javeriana. Eh, esta licenciatura en biología va a dar con el tiempo para tener una versión muy crítica de la biología tradicional. Eh, texto de, Después ya hablaré un texto que para mí también es muy interesante eh, y eh, que va a recoger alguna tradición que se ha dado en la biología, no muy conocida por todos, pero que está. Eh, y que eh, por supuesto no sigue o no o, o no ve a la biología o al menos la evolución eh, como la ve como por supuesto la evolución es real existe pero no ve a la selección natural como el medio de explicar la evolución entonces propone otra serie de mecanismos en un libro que a propósito es el primero con el que el segundo perdón con el que yo inicié a leer a Fernando Vallejo eh, porque como lo decía al principio, me inicié más él, con él como eh, ensayista, ya que prefiero yo, entre todos los géneros literarios, el ensayo. Ya les decía, la literatura en general, las novelas, me aburren. Eh, muy difícilmente estoy leyendo novelas, ya sé, porque seguramente leí muchos hace muchos años, eh, y me aburre profundamente. Entonces leo mucho ensayo. Pero con él volví a leer más novela, porque son ensayos para mí, son formas de que él escribe su vida. Eh, son ensayos literarios, son ensayos en prosa. Bueno, eh, él, él, él viaja a Europa después eh, y estudia cinematografía en Italia en la escuela experimental, en una escuela experimental de allá. Eh, eh, hola, hola, eh, Pedro, ¿cómo vamos? Un saludo inmenso. Eh, entonces él se va y eh, comienza a trabajar allá en. Eh, y él hace cine, intenta hacer cine para representar a Colombia, cosa que él se va a llevar un choque inmenso y va a terminar abandonando el cine y lo va a detestar a su manera. Sin embargo, va a colaborar muchísimo con muchos cineastas a la hora de hacer guiones y eh, de algún modo no se va a separar de él porque eh, su pareja, David Antón, que fue un hombre que conoció mucho el teatro de Latinoamérica y que fue el que prácticamente le ayudó a fundar a Fanny Mickey. Eh, todo el, eh, el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, que fue el que más le, le apoyó para que sucediera, pues eh, conocía todo el, eh, todo lo que está eh, dentro de este mundo y no se separaba, digamos. Y también era un gran conocedor del cine, al menos de ese periodo que, que él conoce, ¿no? Nace en el 47, entonces le toca ver todas las películas de la Edad de, de Oro del cine mexicano, de la Edad de Oro de, de Hollywood, eh, y reconoce, pues, como los patrones básicos. Eh, que el cine podía ofrecer en ese momento. Por supuesto, eh, no se actualiza, digamos, en ese sentido y no le interesa tampoco. Eh, él, el 25 de febrero de 1971 se traslada a la Ciudad de México, eh, donde ahí produce la totalidad, básicamente, de su obra, o al menos la mayoría, y es donde conoce al escenógrafo mexicano David Antón, que sería su pareja hasta su muerte en, en el año del 2018. Él eh, se traslada a Medellín con su perra bru eh, Brusca, una de sus tantas perras. Eh, ya después hablaremos de otra de ellas, que es uno de los seres que más amado, que se llama, amado, que se llamaba Bruja, eh, a, la cual, a la cual le dedica un ensayo bellísimo. Y vuelve a Colombia luego de 47 años de exilio de haber estado en México. Y por supuesto, pues tenía venidas esporádicas, especialmente a presentar eh, libros, ¿no? Eh, hay, hay un caso bien interesante que, que pasa en la vida de Ile, y ocurre en, en abril del 2007, ¿no? cuando tiene precisamente la nacionalidad mexicana y el 8 de mayo de ese mismo año renuncia a la eh, ciudadanía colombiana. Él al renunciar a la ciudadanía original, a, a la colombiana, eh, dijo una declaración que aquí, eh, por supuesto, no fue muy bien recibida. Y él dijo, esa, ma, esa, patria, esa mala patria de Colombia... Ya no es la mía. ¿eh? Y que no quería volver acá porque. No quería volver a saber de Colombia porque él consideraba que lo que le resta de vida tenía que vivirla en México y que allí pensaba morirse. Cosa que no fue así. Hay algo interesante y alguien dirá, pero este tipo es un loco porque dice una cosa y lo dice otra. Sí, él es así. Él es astravillado. Él va diciendo y él mismo reconoce. Que nos contradecimos, porque eso somos los seres humanos. Un día amamos, un día odiamos, un día queremos agarrar el mundo, otro día nos sentimos totalmente deprimidos. Y eso es un elemento importantísimo. Me parece que él es consecuente con su contradicción. Y eso es lo que y eso quiero tenerlo muy en cuenta, sobre todo ahorita que veamos algunos de los elementos claves de su obra. Entonces, cinco meses más tarde, imagínense, luego de haber dicho eso, en octubre de 2007. Eh, comenzaba a hacer los trámites para volver a recuperar la ciudadanía colombiana. Entonces vuelve al, al asunto de la termitología, que es un tema que también él toca y que a mí me fastidia muchísimo en nuestro país y que yo me siento muy reflejado en los libros de él, porque yo odio la termitología. Me parece la cosa más fastidiosa y la cosa de. me parece que es una es. El, el atraso completo o sea eh, hacerle perder vida a la gente en tramitar papeles y en hacer filas y en hacer colas es horrible yo incluso hay veces me siento mal cuando no me hacen los trámites correctos porque cuando me resuelven las cosas rápidas pienso que estoy en marte o estoy en otro lugar del mundo no y eh, y es porque nos han asfixiado a todos con eso no y yo aliento y pido a cualquier persona desde aquí que sepa resolver crear apps para que nos resuelvan más cosas sería lo mejor porque es fastidiosísimo, ¿no? Y él precisamente se pone meses después a hacer una trampa para volver a recuperar la ciudadanía colombiana y él, él argumentaba cuando le, le, le preguntaban que por qué lo había renunciado y es porque él, eh, viendo el acoso que se había presentado por parte de jueces, eh, que a él y a Daniel. Eh, san Ospina, lo habían comenzado, los habían comenzado a acosar, sobre todo porque este último era en ese momento el director de la revista So Y allí apareció un artículo de Vallejo eh, que fue demandado por como insulto a la religión católica. Entonces, eh, eh, en primera instancia, un juez había decidido que tanto Samper como Vallejo debían ir a la cárcel, por lo que eh, en, ahí en ese momento él decidió hacer los trámites para obtener única y exclusivamente la nacionalidad mexicana, y él aducía que, por supuesto, al pedir la nacionalidad mexicana le pedían que abandonara la colombiana. Pero, pues, más allá de eso, esa pelea de que la revista Soto tuvo que llevar en ese momento, que cuando ya se logra resolver el asunto, eh, el trámite de la ciudadanía, él lo logra sacar de la mexicana y también comienza entonces a su ciudadanía mexicana y en 2009 Vallejo manifiesta la idea de no solo de tener ya su ciudadanía otra vez colombiana sino de regresar a Colombia a vivir y seguir y continuar obviamente las cosas no se dan igual él, él es una persona que va y viene entre los dos países y, eh, y él comienza a, a querer otra vez ser reconocido eh, como colombiano, o sea que también debe ser como colombiano y es bien bonito porque él es una persona que constantemente en su obra dice que no, que él en verdad quiere muchísima Colombia, o sea que la trata mal y que le dice lo que sea pero que en realidad su alma es Colombia y él dice una, una frase muy bella sobre Colombia, él dice para mí Colombia es el centro todo el resto del mundo es la periferia y, y sí tiene una tiene un sentimiento muy profundo por su país a pesar de que sabe que esto es un desmadre y que esto no va para ningún lado a veces pero él en el fondo eh, me parece que es una de las personas que a la hora de la verdad a través de su escritura eh, ha impulsado a que la gente genere muchos cambios y transformaciones porque ojo como lo digo él decía muchas veces esto incluso en, en décadas atrás cuando hablar de colombia de esa manera era casi que eh, dirigirse a una traición o sea quien se expresara así eh, en esos términos de su propio país era visto como un traicionero ¿no? eh, de entonces él, en ese entonces en ese mismo año en el 2011 eh, después de que eh, se le anunció que en ese momento ganó el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, que es uno de los grandes premios que se dan. Eh, él es el, el premio que se le da, uno de los más importantes que hay en la lengua española. Y él dijo lo siguiente: dice, eh, declara al, al respecto sobre la nacionalidad colombiana y mexicana. Dice: Pongámosles que soy colombiano y mexicano, porque soy donde nací y donde me voy a morir. Ya, por lo que hasta ese momento él pensaba que se iba a morir en México. Ahora bien, ya entrando hay muchos elementos más, por supuesto, podríamos, bueno, voy a irme a, a otra cosa antes de entrar precisamente a la, eh, precisamente a, a la parte literaria. Eh, y voy a abordar un poquitico lo que tiene que ver en cuanto al cine. Él comienza, aparte del Rómulo Gallegos, perdón, aparte del, del premio Phil de Literatura de Lengua Romances, él tiene el premio Rómulo Gallegos, que es otro de los grandes, eh, otro de los grandes premios que se dan en la lengua española. De ese premio es muy famoso porque él toda la plata que se le dio en ese momento, 200 mil dólares, se, se ganaba, él los dio todos exclusivamente a una asociación de, de cuidado animal que era de, la, era de Venezuela, se lo dio para que ellos hicieran eso, no se quedó con ningún peso, con ningún dólar, mejor dicho, de ese, de ese dinero y lo regaló absolutamente a esa asociación. Y eh, él estos dos premios los gana por dos novelas, de las cuales una de ellas especialmente hablaremos, que es El desbarrancadero y La Virgen de los Sicarios. Eh, desde ese entonces eh, es leído internacionalmente, traducido a muchísimos lugares y desde esa fecha, desde el 2007, eh, está considerado como uno de los autores, de los 15 primeros autores que, que se ha mantenido más vigente y más leídos eh, en Hispanoamérica. Eh, y sus libros están entre los 100 libros básicos de la lengua castellana en los últimos 25 años. Es decir, no solo es una obra interesante, es vigente, sino que se opina y se piensa que a partir de lo que él ofrece, a pesar de tener muchos elementos coloquiales, a pesar de hablar de una forma, un caso de, de alegato, como le decía en mi cartel de presentación de este, tra de este tema de hoy, él... Eh, que una tía tenía una, una forma, una tía que ya en paz descanse que murió, que también era buena lectora, decía que él elevó el alegato eh, de las mamás paisas a volverlo a literatura, y es cierto, ¿no? Es ese alegato, esa cantaleta, esa es la palabra precisa, eh, que las mamás paisas daban, o que las mamás en general daban, especialmente las abuelas, esa cantaleta que daban lo volvió un efecto, le dio un efecto literario y por supuesto lo transmite eh, así. Entonces es una obra extremadamente eh, reconocida por mucha gente y por supuesto tiene sus pro y sus contras, tiene sus detractores, tiene aquellas personas que lo siguen a pie juntillas, que le encanta todo lo que dice eh, y Vallejo da para eso, ¿no? da para amores y desamores, va para quereres y para odios. Por eso él uno puede encontrar ahora de cosas de odio, cosas rarísimas que uno puede decir, pues este tipo odia a todo el mundo, pero a su vez también expresa de una forma muy contradictoria amor hacia esas cosas que aparentemente odia. Por ejemplo, los médicos, a los médicos los odia y les dedica unas cosas chistosísimas eh, y la forma en que se burla del lenguaje es muy gracioso, pero también eh, habla, por ejemplo, en el desbarrancadero cuando los médicos acertaban la forma en que los quería también. Es muy gracioso como él lo expresa. Bueno, en 2012 también eh, es reconocido como uno de los diez intelectuales más in influyentes de Iberoamérica. Y eh, pues comienza él su auge y el reconocimiento comienza a llegarle un poco tardío frente a lo que él había escrito su obra, pero también por el impulso y por la fuerza que va logrando en los lectores. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir el de los premios que él ha ganado? Aparte del Rómulo Gallegos y del que ya les mencioné, del de honoris causa que dio la, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Ganó también el premio Ariel en 1979 eh, por A la Mejor Ópera Prima. Y a la mejor ambientación por la película Crónica Roja. Son premios de cine. Ganó el premio Ariel también en 1981 a la mejor ambientación por el largometraje En la Tormenta. Que es una de los dos largometrajes es el que más me gusta. Y son películas que como él dice pues son regulares. Porque no podía representar todo el horror colombiano utilizando elementos mexicanos. Especialmente aquellos que eran... Eh, especialmente aquellos que eran eh, tan vívidos de la... Tanto la idiosincrasia como el, el paisaje colombiano, ¿ya? Porque Colombia, él dice de una forma muy gráfica, chonitaba ríos inmensos, grandes, caudalosos, que arrasaran con todo para poder firmar eso. Y, y en México le tocaban unos ríos chiquiticos. Y a él lo deprimía muchísimo esto. Eh dice dice acá mi papá eres, eres, eres él es el preciso para que me gestione mi apostasía. Sí, la apostasía, incluso hay un hay, para el que el que quiera hay, hay una declaración para ser apóstata, ¿no? Existe ese documento. Yo para ahí lo tengo para el que quiera firmar y quiera declararse apóstata de la Iglesia Católica, ese documento existe y es aceptado por la misma Iglesia, aunque yo no sé eso para qué sirva, pero bueno. Eh Ahora bien, vamos entonces a el mundo literario. Ahora, hay que hay que decir algo, ¿no? Yo voy a hablar de algunos de los libros, especialmente porque yo no me baso en todos. Yo he leído algunos y algunos son estos. Hay dos que no están aquí, no los tengo en el momento aquí en el apartamento. Uno es El desbarrancadero y otro es un libro llamado Peroratas, que es una recopilación de muchos artículos y, y de eh, ensayos que él hizo a lo largo de su vida y que han estado repartidos en algunas revistas o en introducciones a algunos libros. Bueno, uno de ellos voy a ir escogiendo no en orden de, de salida ni de llegada, sino que los que tengo aquí cerquita. Y uno de ellos es Los días azules, que fue con el que inicié poniéndole la canción de, eh, de Julio Jaramillo. Y en este pues él retrata todo lo que tiene que ver lo que ocurre entre la, su calle en la calle del Perú en, en en Medellín y los viajes hacia Santanita que era la finca que había comprado el papá Conjunto con el abuelo, y pues en esos ires y venires ocurren todo, ocurre eh, sus diciembres, sus navidades, la llegada de sus parientes y de amigos que él siempre le fastidiaba, pero a la vez quería, porque él contrasta entre, entre la bulla, el exceso, el hecho de que sus familiares llegaban a tragarse todo, y también la soledad con que las cosas fueron quedando con el tiempo, y que él extraña también eso, pero no se queja. Atención, es una voz que ante todo no es lastimera ni es melancólica, sino que simplemente va contando lo que sucede. Entonces, este es uno de los libros más bellos que uno puede leer, es novela y es de los últimos que yo he leído. Ya ahorita les hablaré por dónde fue que empecé yo a leer a Vallejo. Y ya pues me imagino que algunos se imaginarán. Bueno, el que tengo aquí en orden es otro de los libros de, él, de los cuales voy a hablar. Es eh, Logoy, que lleva como subtítulo una gramática del lenguaje literario. Y este subtítulo es importante porque eh, esta idea, ahí está planteada la idea principal del libro. Es un libro bastante amplio, eh, incluidos, bueno, en, como tal, son cerca de 500. 36 páginas es un libro de consulta pero también pues uno puede leerlo de un momento a otro pero en él se encarga de dar los esquemas básicos que la literatura tiene y que se ha expresado a lo largo de muchas lenguas y que uno lo puede reconocer en el francés en el inglés en el italiano eh, porque tienen una, un antecedente que es el indoeuropeo y él trae ejemplos del latín, del griego para expresar cómo la literatura a partir de ciertas formas y ciertos esquemas básicos se expresa y utiliza un mecanismo que el buen escritor debería aprender a emplear para darle cierto ritmo y ciertas condiciones a la buena prosa entonces ustedes pueden contar sobre la repetición sobre la posición sobre las elipsis, sobre qué son las omisiones sobre las distribuciones simétricas, sobre la enumeración sobre la personificación sobre la comparación sobre los procesos de la morfología literaria, sobre el adjetivo literario, sobre la sintaxis, cómo debe emplearse y cómo hacerlo. Y lo más interesante es que cuando uno lee el voy, uno se da cuenta que eh, Vallejo es un experto utilizándolos en sus propios libros. Entonces. Uno podría leer hoy y leer todos los ejemplos con su propia literatura. Por supuesto, uno lo puede reconocer en otros libros de muchos autores, de hecho es lo que hace es tener citas de la gran mayoría de autores latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, franceses e ingleses también. Y uno puede encontrar a Borges, a Bioy Casares, a Neruda, a Juan Matista Buñoz, a, a Manuel Mujica y Laines uno puede encontrar a, a, bueno, en fin, a, a, tante, a una cantidad, a, a Armando Palacio, de los que estoy viendo aquí. Son in infinidad de autores que él utiliza para confirmar eso. El libro por el que yo inicié, porque a mí Vallejo en realidad no me interesaba, en realidad, pero por un tema que estoy trabajando que es, eh, es un tema en el que yo estoy explorando y que me, me ha llevado bastantes años de investigación personal, eso aquí nadie me está patrocinando, pero personal, y es eh, para demostrar cuál es la influencia de las diferentes traducciones que la Biblia ha tenido a lo largo de los años y cómo esto ha permeado en el panorama político de la mentalidad occidental. Entonces, por supuesto, y esto lo descubrí llegando nada más ni nada menos que a un, a un supermercado, porque lo estaba vendiendo en un supermercado, llegué a este libro, La puta de Babilonia, ya donde él hace, por supuesto, desde el inicio, una, una, eh, se despotrica directo contra la Iglesia católica, en general contra la religión en sí, especialmente. Le dedica al, al Islam y algo al judaísmo, aunque con el judaísmo tiene esa ambigüedad porque detesta ciertas cosas, pero otras ama y cuida mucho y respeta mucho al pueblo judío. Pero, o sea, no, no podía hablar que él es un antisemita para nada, pero pues también tiene sus momentos de odiosidad, ¿no? Pero él es limpio de antisemitismo en ese sentido. Eh, en la puta de Babilonia uno puede encontrarlo. Ya nada más el inicio para quien la lea es fascinante, ¿no? Y, y emplea uno de los recursos que habla en Logo y que es el de la enumeración. Por eso el inicio así, ¿no? Esto es leíble siempre y es fascinante a pesar de que no lo vaya a leer todo, pero. Dice así, la puta, la gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la simoniaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del santo oficio y el índice de libros prohibidos, la de las Cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los veinte mil habitantes de Biert, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Zagarelli en Parma, a Juan Just de Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que inventó al Cristo Loco el rabioso y a Pedro y a Pedro Piedra el exulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y arreoja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones donde manda y exige libertad de culto. Donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni, la, ni les ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona. La contumaz, la, re, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclava, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la, la limosnera, la tartufa, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la, per, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante. La inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida, la travestida, la mamarracha, la maricona, la, aut la autocrática, la despótica, la tiránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuítica, la dominicana, la dominicana, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno, la solapadora de Mussolini y de Hitler, la ramera de, la ra de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimilenaria, tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar entonces de ahí sigue y usted este es un ensayo que yo como decía leerlo lo compré a las 7 de la noche ese día y a las 4 de la mañana lo estaba terminando no quise salir era un viernes y dije me quedo leyendo este libro preferí que que salir porque es fascinante hay gente que lo detesta por supuesto y tiene razones para eso ya leyéndolo con desde otra perspectiva crítica hay ciertos exauruptos allí hay cosas que se podrían de discutir en, en pormenores pero en general tiene un mensaje claro no eh, otro de los libros fascinantes desde los que les voy a hablar es este que es barba jacob el mensajero una biografía bellísima ya, una biografía genial donde se acerca a este gran poeta que muere, si no estoy mal, el, el mismo día que, o cerca del mismo día en que en que nace Vallejo, y que y él se va a acercar. Eh, dice, ah, dice, perdón, mentico, dice por acá Robbins Good y dice: Pablo, ¿podría establecer una relación entre el conflicto de Vallejo con su madre y lo que acabas de leer? Sí. Hay una, hay una cosa interesante, ¿no? Yo quisiera un poco volver y esa pregunta me gustaría tenerlo, pero voy a, voy a decirlo brevemente. Hay una cosa interesante, ¿no? A, a Vallejo se lo ha acusado muchas veces eh, de misoginia, cosa que él no solo niega, sino que es fácil de desmentir, eh, por, por muchos motivos, ¿no? Pero el papel que juega la madre en la casa de él, su papel, de querer controlarlo todo y de querer mandar y de que en últimas... Es, eh, es la que ejecuta todas las cosas en la casa. Para él es muy similar y es evidente, no solo por el catolicismo excesivo de ella, es evidente eh, en la forma en que eso se, digamos, eh, eh, se puede ver reflejado, o más bien ella es un reflejo, de la, de la forma autocrítica que la Iglesia Católica eh, impuso sobre. Colombia, sobre todo Latinoamérica y en general en los países donde ella mandó. Entonces, o ha mandado a lo largo de su propia historia. Entonces, hay, por supuesto, un paralelo entre estas dos figuras. Ya Cuando uno establece y se da cuenta, él, él, de hecho, también su fastidio por la procreación y la maternidad. Ahí hay un punto interesante, ¿no? Él, él, él aborrece y parte de sus mandamientos. Eh, de los que él considera personales es que las personas no deben reproducirse y esto hay que acabarlo a punta de eso, ¿no? Entonces simplemente tener sexo feliz con pues, salvo que no sea forzado y que no sea eh, pues eh, exigiéndole a la fuerza a alguien eh, debe las personas ser felices frente a la sexualidad y eh, ante todo evitar la procreación. ¿Ya? Entonces ese, esa maternidad es excesiva para él, ¿no? Y la Iglesia Católica, al igual que su mamá, fue una excesiva reproductora. Eh, Las biografías dicen que él fue, fue fueron siete hijos, aunque él en los libros dice que la mamá tuvo dieciocho, ¿no? Por meterle más. Entonces eh, hay mucho que decir de ese punto y es una pregunta excelente. Bueno, les estaba hablando de este libro. Mm que es bellísimo y acaba de la forma más hermosa que uno puede ver porque esa es la forma en que un autor agradece a otros autores a otros escritos que a otros escritores que ha leído y es esta junto con la siguiente libro que les voy a mostrar hace parte de eh, una de las tres biografías que él ha escrito eh, y el otro libro es este que es almas en pelas almas en penas chapolas negras que son para mí el ejemplo de lo que se debe hacer, <coughs> perdón, de lo que se debe hacer en biografía. Es decir, para mí cambia por completo el modelo de cómo deben hacerse las biografías, porque cuando uno lee una biografía convencional, uno se da cuenta que va desde el principio, nace tal, viene tal, y va pasando esto en los años, y es francamente aburridor. Con Vallejo... La biografía, uno entra a un huracán y uno comprende la vida de estas personas de una manera extraña, rarísima, porque no es simplemente entrar a ver la vida del individuo, sino todo lo que lo rodea. En el caso, por ejemplo, de, de Barba Jacob, él se mete a conocer a todas las personas y las buscó y las entrevistó a todas las personas que conocieron a Barba Jacob, que lo vieron alguna vez en la vida. Y en el caso de, Asuncio, de José Asunción Silva, él le revisa todo: revisa los directorios de la época, revisa los libros de cuentas, se da cuenta a quién le debía, se da cuenta quiénes eran los vecinos, qué números de teléfono tenían. Todos esos detalles para él dicen algo y eso es un ejemplo, entre otras cosas, un ejemplo de cómo se debe investigar y me parece que más biografías de este estilo deberían escribirse para ser mucho más interesantes a los eh, personajes de los que se está hablando. Eh, la otra biografía que él hace, también leída, es El Cuervo Blanco. Eh, yo me he acercado más como, le, como han visto a los ensayos, no, no me gusta mucho la, el, la, la literatura como les digo, pero con los ensayos yo me encuentro muy cómodo y aquí en el Cuervo Blanco uno aprende muchísimo, me, me, me gusta porque habla de, de José Rufino, José Cuervo eh, eh, y eh, él nos expresa a través de esta vida tan hermosa eh, el valor de alguien que se dedica a algo que para las demás personas es completamente inútil, ¿no? Y es que cuando él eh, se dedica a escribir el diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, mmm, me refiero a, a Cuervo, a Rufino José Cuervo, eh, él se dedica a algo que el país no está viendo, que no puede ver, que no entiende. Este país está en otra cosa y, y Cuervo tiene que irse, se va a París y comienza desde el, desde el exilio a, a construir una idea de lo que él quería hacer con el español. Entonces, eh, para Vallejo esto es de un valor eh, grandísimo, porque ve en él como un precursor de lo que él siempre quiso ser. ¿ya? Eh, no olvidemos que para Vallejo otra de las cosas importantísimas es el lenguaje y especialmente la lengua española. Vendría después, eh, aunque no en el orden, yo no lo, estoy, no lo estoy mostrando en el orden en que lo leí, pero otra de las novelas que leí, con la cual me reí muchísimo, es Entre fantasmas, ¿no? Una novela que es básicamente una diatriba y en la que habla él, con, eh, le está hablando, el protagonista es un psicoanalista que está como desubicado y no sabe qué hacer y él se burla mucho pues del que hacer de los psicoanalistas y, psicoanalistas y tiene que atender a una serie de personajes que llegan a su consultorio y les tiene que atender la loquera, la locura, pero él mismo está loco, entonces eh, la forma en que lo expresa y lo dice es uno de los libros con los que más me he reído Además porque, por supuesto, vuelve a sus odios. Ya les hablaré un poco de los motivos, eh, los, eh, los que yo catalogué, que son básicamente unos 25, eh, que son los que él constantemente repite. Pero bueno, y vienen después dos libros bien interesantes por los cuales él fue bastante criticado. Um, uno de ellos, por supuesto, para mí es una crítica justa. Por supuesto, está muy desfasado. Pero hay que decirlo, es un libro muy gracioso. Sobre todo porque me gusta el título. Además por la forma en que él es incisivo y quiere no dejar a nadie contento, sentado, tranquilo en su comodidad. Entonces, si alguien decía, bueno, es que Vallejo se la tira toda la religión. Pues él también se la va a tirar a la ciencia con este libro que se llama El Manualito de la Impostorología Física. Es un libro que en términos de la ciencia, por supuesto, no tiene mucho que ver. Pero hace una serie de preguntas bastante graciosas. Y, y cuestionamientos históricos a la historia de la ciencia, que es un tema que yo he tratado aquí, que debe revisarse efectivamente para poder atribuir de manera eh, precisa ciertos elementos que han ayudado a construir a la ciencia. Pero es muy gracioso, por ejemplo, cuando él se pregunta, dice, bueno, ¿y cómo medía la fuerza Newton? En Newtons, por ejemplo. Entonces, es muy gracioso porque, por supuesto, Newton no iba a medir la fuerza en Newtons, que es como se suele hacer. Entonces. Eh, él en este libro, además que tiene un título muy provocador, ¿no? Manualito, ¿no? Porque es en, en contrariedad a los grandes manuales de la física. Y él dice que no, que así como la religión miente, pues hay gente que puede mentir en otras áreas del conocimiento y no debemos pontificar a las grandes figuras de ningún lado. Entonces, pues eh, llega a hablar, a decir que básicamente Newton es un impostor, que vaya, este... Einstein, Einstein básicamente lo que hizo fue hacer una serie de marihuanadas, eh, habla de Maxwell como un charlatán, etcétera, etcétera. ¿no? Este libro se va a reduplicar después eh, y lo va a novelar en otro libro que salió muy posterior hace unos tres años, me parece cuatro años, que se llamó Las bolas de Cavendish. Ahí también va, no lo tengo, no lo he leído. Me parece que es un refrito muy de este, no me interesa mucho. Eh, pero eh, es interesante es chistoso es muy gracioso no al menos a mí me pareció y este libro que fue el segundo eh, por el que al que llegué eh, porque como les digo no me interesaba la literatura que llegué pero sí este tema que me gusta mucho y que espero algún día hablarlo se llama la tautología darwinista y eh, él tiene una ventaja y es que eh, es biólogo y reconoce algunos de los elementos básicos de la biología evolutiva y comienza a hacer una crítica a ciertos eh, Ideas y ciertos paradigmas que se ha tenido con respecto al darwinismo en la biología. Y eh, bueno, eh, los primeros capítulos son eh, en contra de, de, de la selección natural, a la que él trata como una perogrullada y que básicamente la considera la vuelta al boy que en términos de la evolución no está explicando nada. Hay algo interesante aquí en, eh, para hacerle la salveada a Vallejo, que a diferencia del manualito de histología física, en la tradición eh, biológica, eh, como algún día espero mostrar, no todos los biólogos, en, en, al un inicio, no, han aceptado la selección natural en todos los aspectos. ¿ya? Ni desde el principio, ni en la mitad, ni ahora. Y hay muchísimos libros que se han escrito, lo que pasa es que no son, no son conocidos académicamente, ojo, no, no que no sean reconocidos que eso es otro punto, sino que no son conocidos en las academias, porque hay, digamos, una solidez en ciertos libros de texto que se siguen utilizando para enseñar este tipo de cosas en biología. Pero eh, no solo es Vallejo, hay muchísimos autores que se han dedicado a eso y le han explicado a su manera y ha recogido, eh, no, ojo, no desde el creacionismo bíblico ni el creacionismo religioso, que eso no tiene nada que ver, estoy hablando de científicos, no de cuentos que se inventan para acomodar religión a unos supuestos hechos. Estamos hablando de biólogos evolutivos que simplemente no consideran la selección natural como el sistema de explicación, cosa que se ha renovado mucho, especialmente con la aparición de la epigenética y la simbiosis como un sistema de explicación, a mi modo de ver, muchísimo más fiable. Pero eso es otro tema, como lo digo yo acá. Y eh, es un, para mí es encantador este libro porque trabaja temas sobre qué es la especiación, qué es la evolución. Eh, también trabaja sobre... Eh, la, un, un concepto bastante difícil que es el de la adaptación también habla de qué es la convergencia y la divergencia y sobre la, la vida y la muerte en términos biológicos entonces yo estoy hablando es desde estos libros desde estos libros más dos más que no están aquí como les digo no puedo mencionarles otros, otras cosas. O sea, por ejemplo, de la gran colección de textos que él reunió en, en, en eso que se llamó El río del tiempo, él reúne cinco libros que son El fuego secreto, Los Caminos a Roma, Años de Indulgencia, un título que no he leído y sin embargo me encanta ese título, y Entre Fantasmas. Esos cinco libros junto con o esos cuatro libros junto a los días azules compuso los trabajó en un solo texto que se llamó el río del tiempo y esos son todos los que él se dedica a hablar de la familia no y también o más bien de su vida de cómo inicia en los días azules en su niñez cómo eh, ve a sus abuelos cómo comienza a explorar uno de los personajes más interesantes dentro de su, dentro de su eh, literatura interna y es a su abuela eh, Raquel que va a ser la contraparte de su mamá. Y ahí es donde, eso es uno de los elementos donde uno se da cuenta que él no se le puede tratar de misógino en ningún sentido. No solo porque él lo dice todo el tiempo, a la persona que él siempre nombra a tres personas que él siempre amó. Son eh, en este orden generalmente: eh, su abuela Raquel, que fue la persona que él más amó, a su perra bruja, y a David Antón, su, eh, su amante y su esposo durante muchísimos años. Pero él dice que su abuela era un alma pura. Y constantemente uno puede ver que es, contra, es contrastada con su madre de to, de, eh, desde todo, de todo momento. Es de la mamá, es la mamá de la mamá. Eh, después llegaría el libro el Fuego, el Fuego Secreto de 1987. Y él comienza a explorar allí cómo él encuentra la drogadicción en la adolescencia, cómo llega a la homosexualidad, se reconoce homosexual. Eh, cosa que él. Eh, dice que no, no le molesta ni la, heterosexual, la heterosexualidad ni la homosexualidad, sino que él, él llegó incluso, en los días azules él recuerda, por ejemplo, cómo de niño se enamoraba de niñas, no he leído el fuego secreto, o sea, no, no he llegado a él cómo reconoce eso, pero eh, es algo que él eh, constante, él, por, algo por lo cual él reconocido, incluso en una entrevista que le, quisi, le quisieron hacer, me parece que era Margarita Vidal la que le hacía esa pregunta. Él le, le aseguraba, le pre, ella le preguntaba sobre su homosexualidad y él de una forma muy eh, sarcástica la mira y le dice, yo no soy homosexual. Y entonces, ¿Usted ¿qué es? Él dice, yo soy bisexual. Y dice, ah, ¿cómo así? Y sí, es que me gustan los niños y los muchachos. Entonces, pero eso era más por, por sacarle la puya a ella, ¿no? Y eso, ¿dónde lo, lo, lo consigue? ¿Dónde lo logra? En, ¿O dónde lo consigna? En el Fuego Secreto. Después escribirían dos libros que son Los Caminos a Roma de 1988 y años de indulgencia de 1989 y que son una dupla en la que él expone todas las experiencias que tuvo en Europa especialmente en Italia y también en Estados Unidos en Nueva York cuando él vivió allá y que incluso llegó a, a estar en la mendicidad durante un año y que él llegó a conocer todas las calles de estas ciudades y, y amar a los animales de una manera muy profunda e incluso por eso él habla y llega a hablar de sus hermanas las ratas no porque él decía que fueron las que lo acompañaron en estos lugares luego llegaría en 1993 ya habían pasado ciertos años y escribe la novela que les dije entre fantasmas que es lo, lo que comprende su vida en la Ciudad de México donde vivió entre 1971 y hasta ahora, hasta el 2018, pero hasta el 1993, pues escribe a través de este personaje. Eh, de, luego llegarían las biografías, las que ya les mencioné, y eh, llegaría una de sus novelas más eh, insignes. Tampoco la he leído, eh, la he querido leer, pero como digo, no soy muy aficionado a la literatura. Sin embargo, por ser vallejo, he querido a, a, afrontar eso. Y es la Virgen de los Sicarios, que yo estoy seguro que más de uno de ustedes oh, o quienes están aquí lo han leído. Y esa, esa novela fue llevada al cine por eh, Bernard Schoedender eh, años después y eh, él ayudó a ser parte de esa, del guión. Lo ayudó a redactar y todo, ¿no? Luego llegaría, por supuesto, la gran novela por la que él es reconocido y por la cual se le da eh, el premio Rómulo Gallegos y es El Desbarrancadero. Una de las novelas más fascinantes donde él cuenta cómo ayudó a asistir tanto a la muerte de su padre como a la de su hermano. Y es una de las novelas que, por supuesto, recoge muchos de los elementos familiares, pero que está escrita de una manera tan desapasionada y a la vez tan melancólica. Que uno aprende a, a conocer y a querer esos personajes que están en la vida de uno y que a veces uno no detecta, ¿no? Eh, el tendero, las personas que están en el barrio, los vecinos, que él puede juzgar de chismoso y lo que sea, pero que en últimas están allí en la vida diaria eh, y que hacen parte de todo ese escenario. Eh, y, y es fascinante ver cómo él hace esos ires y venires entre el, su vida cotidiana, pero también su erudición, que es amplia. En términos de la literatura, de la música. Entonces uno puede ir saltando de, de que está hablando de, de de una vecina echando agua por allí en el barrio. Y de repente uno salta y está hablando de Schubert. Y se da cuenta que está en otro mundo. Pero es el mundo interno de Vallejo que se está explorando. no Después llegaría otra novela que se llama La Rambla Paralela. Es una novela que él eh, comienza, a, él habla de lo que vivió eh, mientras estuvo en Barcelona. Y, y comienza a hablar de una manera bien interesante de la ciudad porque es, todo el tiempo es fastidiado por el car, el, el calor y, y él, hace él se confunde en el relato entre Medellín y México. Eh, entonces es una novela donde él comienza desde la, desde la lejanía a extrañar su país. Y eh, luego llegaría otra novela que se llama Mi hermano el alcalde del 2004, que se inspira en uno de sus hermanos, eh, Carlos, que llega a ser alcalde del municipio de Támesis, en Antioquia. Y él, por supuesto, ironiza todo. Él es un despreciador absoluto de la política y de la forma en que la, la muchedumbre, uno de los temas favoritos de, de cómo la gente ahí está en cantidades, eh, está allí y comienza a... Hablar de manera burlona de todas las promesas, de todos los votos comprados, de los electores fantasmas, de los compadrazgos que existen, decir, quejándose de todo eso que nosotros sabemos vivir muy bien como colombianos en el momento de las elecciones. Bueno, eh, esto es básicamente lo que puedo decir. Hay muchas otras novelas que podríamos hablar. Está El Don de la Vida, que llegaría después, Casablanca la Bella, llegaron. Una novela de 2015 que retoma, vuelve desde otra perspectiva a eso que habló en los días azules y eh, en el año 2019 sacó su última novela que se llama Memorias de un hijo de puta y es la historia de cómo él se imagina de cuando él llegara a la presidencia de la República. Bueno, eso es en general lo que expongo de, en términos de su literatura. ¿Qué puedo yo encontrar de él? Ya para ir resumiendo, ir tratando de ir cerrando este esta parte, pero no sin dejarlo sin esta exposición personal. Eh, básicamente lo que yo puedo mencionar es que eh, voy a partir de una crítica que se le suele hacer a él, pero que también pienso desbaratarle de una manera muy sencilla, y es el hecho de que la gente o muchos suelen criticar a Vallejo por ser repetitivo. Entonces, yo me puse en la tarea de pensar, bueno, pero ¿por qué repetitivo? Igual, uno de estos temas de los en los libros que yo leí los puede encontrar en los otros. Pero ahí está la clave. Me puse yo en lista los, los temas que él suele tratar y eh, son aproximadamente más, unos 28 temas, ya que él constantemente está tratando en, todo su libro, en todos sus libros. Y lo interesante, y aquí viene lo, lo, lo importante, es que Vallejo sabe... Como él mismo siempre lo ha dicho, yo no soy un vendedor de libros, a mí no me interesa que me lean todos los libros. Y uno hay veces hace bien en no leerlos porque uno puede encontrar en cualquiera de ellos todos los otros temas. Y además porque Vallejo encuentra algo importantísimo y que lo expresa él de manera corriente, y es que la vida es repetitiva. O sea, el que diga que Vallejo es repetitivo olvida que la vida misma lo es. Uno se levanta, desayuna. Bueno, ahorita por pandemia las cosas han cambiado. Se va a trabajar, vuelve, y se vuelve llega, trabaja, se acuesta. ¿no? Eh, bueno, almorzado previamente, y vuelve y se acuesta, y vuelve y se levanta, la vida se repite todo el tiempo y nosotros en el día a día repetimos constantemente las cosas. ¿Cuántas veces no nos contamos las mismas historias entre todos? ¿Cuántas veces los amantes en la cama no se cuentan constantemente cómo se conocieron, cómo se amaron, qué bonito esto, qué bonito lo otro? No, nos encanta repetirnos todo el tiempo las mismas historias. Y esto es algo que Vallejo sabe aprovechar muy bien. Y, y porque cada vez que yo vuelvo a él como autor vuelvo a alguien que me vuelve a contar lo mismo y más cuando este está viejito y ves uno va donde los viejitos y ellos le cuentan lo mismo de siempre y uno está feliz escuchando esas historias o, o si no está feliz igual los escucha entonces Vallejo es una persona que sabe la necesidad y la importancia de la repetición para poder mantenerse a flote en este mundo porque esa es la única manera en que nosotros podemos superar ese estancamiento, sino pues, repetiendo. Igual que un, que un motor, igual que una llanta, para poder avanzar, tiene que repetir procesos. Lo mismo hacemos con la mente. Pero si nosotros pues, somos muy juiciosos, hay bastantes temas que Él nos está constantemente dándole y dándole, machacándolos para decirnos que si aprendemos a superarlos, por supuesto, mejoramos un poquito esta... esta... Vida que en última no va para ningún lado, ya, de acuerdo a su perspectiva. Entonces, uno de, de los temas que yo he hecho el, el, el listado, el primero, y cosa que yo, en términos literarios, las cosas que más creo, y, y por eso inicié con el yo, y es el odio profundo que el autor le tiene a la tercera persona. Eh, hablar... Eh, las novelas y los escritos. Y cuando yo me encontré que un autor al fin decía eso, porque lo expresaba así, para mí fue tremendamente liberador. Incluso por ahí me causé un problema eh, eh, académico, porque a mí me encanta escribir. Yo escribí, yo tal cosa, porque uno es el que lo hace. O sea, a mí me da risa porque cuando yo me decían en la universidad, no, no escriba en primera persona, sino que hágalo todo como, como por allá. Eh, nosotros, o él, o ellos. Entonces, como que si uno no estuviera involucrado allí. Entonces yo le decía, sí, pero es que cuando me ponen la mala nota es a mí, o sea, yo. O sea, a mí me ponen la mala nota por no escribir que soy yo el responsable. A mí me parece que eso es, eso es parte de uno de los sofismas más tremendos que le han hecho a la literatura y es pensar que no hay una responsabilidad sobre lo que uno escribe. Nos quedan unos segundos, vamos a un breve descanso porque faltan muchísimos más todavía para seguir explicando. Eh, entonces seguimos hablando. Apenas mencioné el primero, el odio de él hacia. La hacia la tercera persona y la necesidad de reivindicar la primera persona en la escritura. Vamos a un breve, muy breve descanso. Bueno, eh, entonces, Vallejo, como les digo, está... Eh, eh, al menos le conté 28 temas, seguramente se me olvidan uno que otro, pero son los que él eh, constantemente le da, le da, eh, eh, le da cuerda constantemente y que hacen parte de su literatura. Acá hay otra cosa que, aparte, aparte de, la, de la apología que le hago al decir que la vida en sí misma es repetitiva, y que por supuesto la literatura también lo será, hay otro elemento, y es que si ustedes revisan, los grandes autores de la literatura son repetitivos. Es decir, cuando usted ve la obra de Borges, yo tengo ahí todos mis, mis libritos de Borges, todos los tomos, yo me he leído toda la obra de Borges y uno encuentra que Borges es el ser más repetitivo. O sea, es canzón a veces y, y uno sale hastiado. De hecho, yo a Borges lo quiero muchísimo, pero yo digo que es uno de los autores eh, agujero negro, ¿no? Que es difícil salirse de él porque atrapa constantemente. No estoy quejándome, por supuesto, estoy reconociendo pero eh, es tan acogedor que uno termina imitándolo y por supuesto encontrar la libertad como escritor propia es difícil. Lo mismo pasa con Vallejo, pero Vallejo tiene la libertad de que él mismo te saca. Él no quiere tenerte como un lector adulador y él constantemente lo dice. El peor enemigo del escritor es el lector eh, y eh, después viene el editor. Ya eh, entonces eh, de, hablaba yo entonces de, de otro autor repetitivo a propósito es Kafka. Kafka es tremendamente repetitivo. Eh, Walt Whitman es repetitivísimo. Él siempre vive hablando de su campo, de sus flores, de sus pájaros, eh, etc. Entonces, los grandes autores en general son repetitivos. Eh, hablaba de, de su odio a la tercera persona en la escritura y su reivindicación del yo, porque en últimas es él el que escribe y nadie más habla por uno. Eh, y ese es uno de los temas que él constantemente trabaja. Otro es, por supuesto, ya lo he mencionado. Es el amor y odio simultáneo que tiene por su país. Y en general podríamos hacerlo extensivo a la humanidad. Uno no sabe eh, él, qué pasa. Dice que él quiere que todo el mundo se acabe, pero también se lamenta de las masacres. ¿No? Dice, pero... Entonces uno diría, pues, señor, debería alegrarse de esa masacre que hubo. Pero él tam... por... el problema es que él reconoce el poder de la muerte, sabe que va a llegar. Eh, a Gabo, lo... a, 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 a... Gabo es repetitivo, pero a Gabo, ahorita que lo menciona. Allí papá que lo, lo estás mencionando, eh, Vallejo es crítico, muy crítico de GABO. Eh, saludo a Camino por Colores, no lo he visto por acá. Eh, entonces él se, queja much, él se queja muchísimo de su país. Pero, pero es una tensión de amor y odio constante. Ahora, más amor que odio. Ya, digamos que él odia a Colombia por amor podríamos decirlo así porque le duele verlo así entonces en esa contradicción de cosas él siempre opta por vivir mejor él sabe que la muerte en algún momento nos va a llevar a todos pero entonces mientras eso dura pues vivamos lo mejor posible no esa es como un poco su filosofía y en medio de esa de esa eh, Corta vida que tenemos, pues eh, el sexo, eh, la diversión, es lo, eh, es lo que a veces, o las familias o las pequeñas cosas, es lo que más o menos nos puede dar una suerte de alivio en este valle de lágrimas. Eh, otra de las cosas que él constantemente repite es el crimen de engendrar, el crimen de dar nacimiento. Eh, él dice que una de las personas que él quiso. Casi que pudo haber querido tanto como a su perra bruja o a su abuela fue a su propio papá, pero que él considera que haber dar, haberle dado la vida es una condena y que por lo tanto no lo quiere. Entonces, eso también va a estar allí. Por supuesto, otro de los temas, el cuarto que tengo en mi lista, es su ateísmo, ¿ya? del cual constantemente él es orgulloso, pero que cuando uno nota es más bien el ateísmo. ¿Y qué es el melateísmo? Es un tema que incluso vamos a hablar la próxima semana. El melateísmo es la idea de creer que Dios sí existe, pero es malo. ¿Ya? O sea, él dice: si, y si Dios existe, aunque él lo pone siempre en condicional, y si Dios existe es un ser malísimo. ¿Ya? Ahora, lo, en, en principio, él es, el, el es ateo. Pero cuando le da por decir que Dios existe, incluso él se inventa burlándose de los teólogos, se inventa eh, argumentos chistosísimos sacados de cualquier lado de, de la cosa más disparatada para pensar que Dios existe, ¿no? Él incluso, de, incluso de manera muy romántica y muy amorosa, eh, cuando tiene que despedirse de su perra bruja, la que le dedica un ensayo bellísimo, eh, que Héctor Abad Lince antes de que se pelearan decía que era un gran poema. Y ese, y ese en efecto es un gran poema hacia una perra. Eh, él, él dice, si Dios te resucita, creo en él inmediatamente. O sea, dame la prueba, resucita bruja, pero obviamente la perra no iba a resucitar. Y él pues con eso reafirma eh, su ateísmo. Pero por supuesto, hay veces toca el melateísmo, que es esa, esa forma en que condena, decimos que Dios sí existe, pero lo condenamos como un ser malo o negativo dice aquí Robbins Guti dice se puede clasificar a Vallejo como un epicurio de nuestra época por lo que acabas de decir la búsqueda del placer en esta corta vida sí yo estaba pensando precisamente en Epicurio además por, por otras similitudes que él, eh, con lo, con autores con que él se lo ha comparado no él se lo ha comparado eh, con con Sioram se lo ha comparado también con André Guidé y eh, hay una admiración muy fuerte y eso en la puta de Babilonia queda clarísimo por Diógenes Laercio, ¿ya? Y por otros autores eh, romanos que, que daban esa, esa, esa perspectiva. Y uno podría decir que sí, básicamente es una visión epicúrea, nada ¿no? más porque eh, en el epicurismo también es una condena a la cultura totalmente, a, o sea, todos los quehaceres humanos, eh, las elaboraciones gigantes y grandes, como también parte de la condena que tenemos que que él dice que deberíamos emplear porque la, la, él, lo, él lo resume en una en una frase muy sencilla, dice, la, 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 el humano o la, las personas nacen malas y la sociedad las empeora, ya haciendo burla, por supuesto, a esta frase de Juan Jacobo Russo. Eh, otro de sus temas, el amor por los animales, cosa que él se ha dedicado en vida, corazón y, y cuerpo y alma en lo que ha podido hacerlo. Es, fue famoso por dar esos 200 mil dólares a una asociación de protección animal y él eh, especialmente obviamente a los perros el cariño que él tiene y, y al final de la puta de Babilonia dedica unas páginas muy, muy bellas a la protección y al cuidado animal y, y habla de cómo deberían ser. Uno podría mm, pensar que hay ciertos factores que lo hacen eh, exageradamente, lo hacen pensar de una manera exagerada pero en realidad él piensa desde la perspectiva que, que ve el dolor de los animales y sabe lo, lo desgraciados que pueden llegar a ser en el medio del mundo humano. Y es cierto, eh, a, a mí personalmente, yo cada vez que veo un perro en la calle, a mí me encantaría cuidarlo. No tengo plata ni tengo cómo hacerlo, pero uno se da cuenta que el pobre perro vive en, una, en un mundo de extraterrestres donde él está sometido, ¿no? Y, y tiene que aguantarse muchas cosas, ¿no? A mí me encantaría. Eh, proponer y, y de pronto hay un tema más adelante que quiero trabajar al respecto, que es el de la de la zoosemiótica. ¿ya? Y, y yo opino y se lo he dicho a mis estudiantes en comunicación social que así como hay comunicación social para humanos, debemos crear la comunicación social para animales, para las sociedades animales. Porque en la medida en que los animales interactúen con nosotros, tenemos que proveerles de la dignidad necesaria para estar en, este, en, en nuestro entorno. Entonces tenemos que hacer también a hacer eh, incluso, y, y si pudiéramos llegar a ser tan sofisticados como para hacerle eso a las ratas, sería genial. A mí no me gustan, pero sin embargo las admiro como animales. Pero atención, deberíamos tener una sociedad que, incluso en términos arquitectónicos, se organice a hacer unas ciudades cada vez más amables, incluso para los animales en todo sentido, incluso hasta en la señalética. Y paso, hay que estudiar ¿no? para poder producir eso. Entonces, hay un amor grandísimo por los animales. Y él tiene una frase que a, a mucha gente le puede chocar, pero él dice el dolor de un perro no vale todo el dolor de los seres humanos, porque eh, para él ver la desgracia en la que se están, en la que se someten, ver los mataderos, ver los, eh, los eh, cómo matan a los cerdos y que él por supuesto nació en un mundo donde esto era práctica de todos los días y para él esto era dolorosísimo. Eso lo lleva a volverse vegano, eso lo lleva a volverse en principio vegetariano y luego vegano junto con su hermano aníbal eh, al cual junto con, eh, él tiene una esposa y a, él, a ellos dos eh, que mantienen en medellín una asociación protectora de animales pues les ayuda mucho y está pendiente de todo eso pero ellos dos dentro de la familia eh, son los que crean ese amor hacia los animales eh, el valor de, lo, de la inexistencia es otro de los temas es decir él habla siempre de que no traigan a, a este mundo al que está en la paz de la nada o sea la, la inexistencia para él es un valor que no está, que no está presente, pero que, que es lo más valioso y a la cual él aspira a llegar. Y uno podría decir en ese sentido que es una obra bastante nihilista, pero que no deja de tener sus matices y sobre todo cuando toca los elementos coloquiales, los cotidianos, que no deja de tener cierta admiración por la vida como algo gracioso en medio de toda esta de, de, de todo el universo y de todas las cosas extrañas que nos suceden. Eh, el exilio por supuesto es uno de los temas, especialmente por la violencia, el hecho de tener que haberse ido eh, por una Colombia que no lo entendía, que no era capaz de aceptar sus películas, que se las vetó, que, que le negó sus libros, que lo criticó. Eh, ya fuera por homosexual, ya fuera por sus críticas a la iglesia, ya fuera por todo, pero el hecho de tener que salir del lugar donde el, del que él siempre quiso eh, es algo terrible. Y el exilio es algo que, por supuesto, le ha tocado a muchos colombianos. Y cuando él le preguntaban que por qué se fue del país, él decía: Esa es una pregunta que se me la puede hacer a mí o a 3 millones de colombianos que tienen, o más colombianos que puedan haberse ido por las mismas o peores condiciones que las mías. La, super, la persistencia de la muerte. Que incluso en el desbarrancadero es uno de los personajes y la trata como la personifica. Y la trata, eh, hay veces de manera amable, hay veces también le insulta. Sobre todo cuando se va a llevar a su hermano, eh, a Darío. Eh, y también eh, cuando se va a llevar a su papá. Pero que también él, él, él es un colaborador de ella, como dice. Porque según él cuenta, el él de ayudar la, la eutanasia a su papá. La crítica a los poderosos. Es por supuesto, o sea, todo lo que le huela a poder y que se entronice en algo, él lo detesta, sea la iglesia, sea incluso la misma ciencia, sean los, los políticos del momento, siendo que nace en una familia que estuvo muy, eh, digamos, relacionada con el mundo político, y yo creo que por eso mismo aprende a conocerlo. Mm, también eh, trae algo interesante en su literatura y es la constancia de su familia totalmente desordenada, a su familia paisa, a su familia eh, tradicional católica de ese momento, de esa época, pero la, él la universaliza. ¿ya? Es muy interesante eso. Es decir, muchas veces. Eh, eh, cuando uno va a comenzar a escribir li libros o cuentos y cosas uno quiere escribir uno está pensando por allá si va a ser ciencia ficción tiene que ser en otro país o sea uno en colombia no puede hacer un cohete tiene, tiene, sus personajes son de estadounidenses o, o son rusos y uno no puede hacer ciencia ficción acá ya entonces a uno le eh, como escritor veces como que le avergüenza o le da pena o no le parece interesante las cosas cotidianas cuando en realidad vallejo hace que la familia de él, por más despelotada que sea, sea representativa y se vuelva universal a través de su obra. Eh, dice, ah, dice que no nos olvide la opinión de Vallejo en torno al preso ta, 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 con el cual es posible medir la maldad del ser humano. Sí, cuando él hace alusión de que, de que así como la impostorología se mide, se debería medir en. en Debería haber una medida para la mentira. Él dice que debería haber una medida para la maldad. Y dice que es la, la medida tiene que darse en urides Dice. Esa <laughs> es una de las frases más famosas de él. Y, y eso es su parte de la crítica a los poderosos. Eh, por supuesto, otro de los temas también que ya lo mencioné, eh, son sus tres grandes amores que son recurrentes, aunque al último de ellos no lo menciona. Tal vez por un pudor de este último, que ya lo, ya lo recordaré. Eh, porque a él nunca le gustó vivir, a él le encantaba vivir a la sombra y no le gustaba figurar. Y era, me estoy refiriendo a David Antona, su esposo y eh, compañero durante toda la vida. Pero, eh, por supuesto, eh, el amor profundo que le tuvo a su abuela Raquel Pisano y a la perra bruja, los dos seres que él dice que más ha querido en esta vida. Otro de sus temas, la música y la ausencia de ella. ¿no? La necesidad de haber hecho música ¿no? y de reconocerla como el lenguaje. Más profundo que el ser humano puede y tiene, y que en realidad dice él, eh, frente a la música, la literatura no es nada, y así como el cine frente a la literatura no es nada, porque ella tiene un lenguaje propio, muy rico, con una capacidad de generar una exquisitez tenaz en todos sus eh, elementos. Y que lastimosamente él nunca tuvo, aunque fue un gran ejecutante de niño, no tuvo la posibilidad, y incluso grande, pero de seguir haciéndolo y de componer. Eh, el odio a su madre, otro de los temas. La libertad en el sexo. No, me voy a, no puedo detenerme en todos, solo lo estoy enunciando. La vida como un desastre garrafal. La crítica a los escritores institucionalizados. Él eh, criticó muchísimo a Octavio Paz, un gran escritor pero verlo tan, a, tan, tan afín al poder, tan afín a la institucionalización, siendo tan querido, pero sobre todo, en últimas, generando una visión, una eh, idea impostora de la literatura, sus críticas a Gabriel García Márquez, que él tiene un, un escrito muy corto criticándolo, que es durísimo, eh, especialmente porque le parece un autor eh, simple, sin muchas capacidades retóricas, con un léxico muy básico y que básicamente, pues que no, no tenía mayor cosa eh, en realidad. Eh, siendo que en ese momento, es interesante, él lo escribe cuando Gabriel García Márquez era la gran estrella, vivían los dos en México, y él era la gran estrella de los escritores en, de, exiliados en, en México, y Vallejo no, Vallejo era básicamente muy desconocido y muy poco lo leía. Eh, ¿Qué otro, ¿Qué otro de los temas? Eh, el cine como un templo de desazones. O sea, él ama el cine en el fondo, pero el ver que en Colombia lo desinflaron tanto, eh, se desilusionó. Y él dice que el cine es el gran embeleco del siglo XX. Eh, y, y hay una suerte de crítica que a veces uno le nota como cierta rabia porque no se pudieron hacer, pero que uno con el tiempo y la manera en que se está eh, produciendo de esa manera tan descomunal, que menos mal. De algún modo esta pandemia nos dio un descansito de, de, de la exagerada producción del cine que no dejan descansar. Yo hace mucho tiempo no veo nada porque se produce en exceso y, y, y se, no se deja pensar. A mí me encantaba cuando las, el cine era más bien poco y no tenían, todos veíamos una misma cosa y todos podíamos hablar. Ahorita hay tanto que todos ven cosas distintas y nadie puede hablar en común de nada. Entonces uno dice, ¿te viste esta película? No, no me la he visto. Pero ¿usted viste esta? Entonces no, no me la he visto. Entonces eh, el exceso también hay veces es dañino en ese sentido. Eh, la lucha eh, contra la popularidad, por supuesto, no le ha gustado, eh, pero ahí la tiene y él sabe utilizarla en algún modo. Eh, la reconoce, pero él, él se autocrítica constantemente en eso. Eh, su crítica a todo planteamiento político, especialmente si ven, así vengan de la derecha y de la izquierda uno puede ver que él es muy contradictorio en eso porque uno eh, incluso llegó a decir en alguna vez en, en, en la W eh, llegó a, a justificar que en ese momento mientras se hacía el proceso de paz entre las Fari y, y, y el gobierno de Pastrana, él simplemente decía es que a Pastrana hay que matarlo, o sea decía cosas como esa cuando Pastrana era presidente siendo que él venía de la derecha pero también criticaba a las FAR y fue un eh, opositor constante al, al proceso de paz que hizo Juan Manuel Santos. Entonces vemos que podría uno verlo en, en contra de las dos tendencias. Su vida totalmente internacional, pero a la vez contrapuesta a, su, a, esa, a ese reconocimiento del, del mundo parroquial en el que él vive y en el que él nació. Otro de sus temas, por supuesto, su odio acérrimo a la Iglesia Católica en particular. Si bien a toda... A ciertas creencias especiales las monoteístas porque él reconoce que la palabra religión está mal tomada y que no todas las religiones deben caer en el mismo saco porque él reconoce un gran valor en ciertas cosas del budismo y especialmente en el jainismo, que por si algunos no conocen esta religión es una religión del Indostán de la India no tiene nada que ver con el, el hinduismo porque no acepta los vedas como literatura sagrada es una eh, religión que basa sus principios en el ahimsa radical y cuando digo el ahimsa radical es una ahimsa que incluso busca la no violencia contra los animales en todo el sentido de la palabra es decir ellos incluso andan mucho antes que nosotros con el con los tapabocas incluso se ponían tapabocas como parte de sus preceptos y vestida religioso para que los mosquitos no se metieran y uno tener que matarlos y ellos casi no viajan, por ejemplo, sino que se quedan, porque ellos consideran que los seres humanos en la medida en que se desplacen llevan un mal de un lugar a otro. Entonces, eh, y producen la violencia, ¿no? Entonces, él dice que hay que reivindicar la palabra religión dándosela a aquellas que en verdad lo valen. Eh, también eh, el hecho de no querer congraciarse con nadie, y uno podría ver que eh, también de manera o, paralela a esto, es la crítica a cualquier cosa. Yo creo que he visto críticas a todo. Y nadie puede sentirse personalmente aludido. Él ha criticado a los negros, a los chinos, a los venezolanos, a los españoles, a los franceses. Les dice unas cosas terribles. O sea, no es solo Colombia. Le dice cosas terribles a los judíos, a los musulmanes. Pero nunca hay odio allí. Que es lo más interesante. ¿Ya? Y, y por eso no puede juzgársele a él de racista ni de ni antisemita ni se le puede juzgar de, de um, ni se le puede juzgar a él de misógino porque también se la dedica a las mujeres ya pero no por las mujeres en sí sino a las caracterizaciones y a la, a la forma caricaturesca que nos hemos vuelto todos a la hora de querer mantener lo que somos lo que pretendemos ser eh, bueno que otro de los temas eh, su amor al lenguaje y en especial al español, o sea, amante de las gramáticas, eh, por eso escribió este libro tan complejo y tan interesante. Eh, un constante provocador e incorrecto, le encanta la, la, la forma de provocar y en sus libros lo hace constantemente y lo hace así él no crea en eso que está diciendo, nada más por verle la cara al otro y, y así sea que en páginas más adelante se vaya a contradecir frente a ese valor. Entonces, eh, eh, es bien interesante eso también. Eh, un, otro de los temas que también él trabaja y que constantemente él vuelve y que, um, y que yo me siento muy afín con él y eso hace parte de que yo tengo una biblioteca tan heterogénea y es el, el, el querer saber de todo. ¿ya? Eh, ese sentido tiene uno de los párrafos más lindos. Aparece en Los Días Azules donde él eh, no solo ha hablado de su tío Ovidio que, que le, le explicaba de todo sino que cuando él llega a la biblioteca y se encuentra con los libros, la des descubre una biblioteca cuando estaba niño y él se para él se vuelve es un templo y la necesidad de leer de todo. Qué lástima y es cierto, uno no le alcanza la vida para todo, ¿no? Él quiere saber de las lenguas, quiere saber del universo, quiere saber del origen de la vida, quiere saber sobre la química, quiere saber sobre la literatura y dentro de la literatura N temas, quiere saber sobre el origen de los pueblos. Y eso es fascinante porque mmm, él reconoce el mundo en el que está y que sólo a través de la lectura en realidad puede llegar a esos ámbitos que son desconocidos para él, ya sea por el tiempo, por el dinero, por el espacio, porque desaparecieron. Y, y que esa forma en que el ser humano vi, intenta pervivir de algún modo, así en, en últimas esos libros terminen desapareciendo un poco más allá de su muerte, le parece algo fascinante. Eh también eh, la, la idea de la violencia tratarla de una manera muy irónica no y de una forma tan contradictoria él eh, hay veces eh, cuenta como si nada masacres pero también se duele con ellas parece que se burlara pero a la vez también eh, da a entender que eso es una de las formas y las expresiones humanas más paupérrimas que nosotros podemos producir es decir, matar a alguien así a, a, a toneladas, a cantidades, es una de las cosas más terribles y sin embargo para él es algo complejo porque a la vez, como dice, él, mejor van, van desocupando y van sacando a la gente de una vez porque aquí hay mucha gente. Entonces, en definitiva, eh, en realidad Vallejo es un autor que no solo fascina, no solo encanta. Sino que además lo va envolviendo a uno y uno va volviendo reconocible todos estos elementos y otros que seguramente se me han pasado. Aquí nombrado cerca de 28 de ellos. Y, y lo envuelve y hace que sea un autor reconocible. Es como, yo lo siento como un familiar que uno va constantemente viendo cada tanto tiempo y vuelve a saber de él y sabe y oye las cosas. Y hay veces no quiero saber. Yo los últimos libros no los he leído, ni los he buscado, ni he querido. Además, porque tengo mil cosas que leer pero pero es interesante encontrárselo y saber que cuando le narra a uno las cosas lo hace con un lenguaje suave, así sea así cuente cosas ásperas, lo hace de una manera afable, a pesar de que esté contando cosas crudas o también puede mandarle el insulto más berraco a uno de la vida y sin embargo uno no se siente insultado. Al menos yo, por lo menos como lector. Entonces Vallejo es una de las personas de los escritores para mí más fascinantes. Que invito a que lo lean, así les moleste, así no les guste, enfréntenlo, porque cuando uno está con él leyéndolo, en realidad es como si estuviera alegando con él. Por eso le llamé el alegato de un rebelde conservador, porque ahí está ese antagonismo en él. Y uno, hay veces, es rebelde y hay veces, es conservador frente a los temas que él trata. Y eso es muy chévere encontrar, porque uno encuentra que está dialogando. Entre, hay un diálogo entre es, la oralidad del lector y la escritura del autor. Bueno, no es más. Aquí dejamos esta exposición de Pablo y sus mundos hablando de Fernando Vallejo. La próxima semana viene en, eh, el tema del de ateísmo, luces y sombras del ateísmo, un tema bien interesante. Vamos a abordarlo desde la perspectiva filosófica, por supuesto. Todo lo que el ateísmo me ha traído, las bendiciones, pero también sus, eh, sus digamos, sus sombras, como le diría yo aquí. Eh, aprovecho, por supuesto, este espacio. Y no olviden, Tintín, si no lo tienen, llévenlo. El libro Seis Surcos Hechos en el Tiempo, uno, mi primer libro, ya por la pandemia se ha demorado, pero ya viene el segundo libro de poemas donde reúno tres de los pequeños colecciones de poemas que hay cuando quieran me escriben por eh, interno y les digo cómo lo enviamos eso por un lado y segunda eh, para el día domingo eh, 16 de agosto todavía hay tiempo para el que esté interesado o la que esté interesada día domingo 16 de agosto vamos a tener el taller a petición de algunas personas que me lo solicitaron otra vez, el taller Pesher, que Pesher es el llamado, es un ticto, te, texto, una palabra hebrea que utilicé para hablar de la interpretación, aunque no me gusta mucho esa traducción en español, de los sueños. Es un taller sobre sueños, cómo entender los sueños, no, no tanto de interpretarlos, porque no se trata de magia ni de brujería, ni nada, sino de cómo develar los sueños a partir de elementos científicos, a partir de elementos eh, retóricos, a partir de elementos semióticos. Y los invito, quien no haya estado, me puede escribir al interno si le interesa, este domingo eh, desde las 9 de la mañana y la segunda parte desde las 4 a las 6 de la tarde, por si están interesados. Vale, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, yo creo que algunas ya la, la, las, dieron, eh, las dieron ahora. Eh, nos vemos la próxima semana y la siguiente en 15 días un tema que también me fascina mucho y espero que si saben de alguien que les guste el manga o el anime, los invito porque vamos a hablar de Dragon Ball, una gran serie que yo vi estando joven, pero que tiene un mensaje chévere porque voy a ver cuáles son las filiaciones que tiene con el chamanismo y vamos a hablar qué significa el chamanismo y qué implica. Es una serie eh, que nos puede enseñar mucho si sabemos verla bien, eh, y que tiene que tiene, va mucho más allá de, del mero hecho de ser una caricatura. Eh, muchas gracias a todos, espero que estén muy bien. Los espero la próxima semana con el tema El ateísmo, sus luces y sus sombras, y en la siguiente con Dragon Ball y su influencia y la influencia que ha tenido el chamanismo en él. Muchas gracias y hasta luego.